Creo que ya nos está escuchando Germán Terz. Germán, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Germán, te pido perdón por anticipado porque te voy a torturar los oídos. Te voy a hacer a ti y a toda nuestra audiencia que escuchen a Tezanos. A Tezanos explicando que claro, que es que... Nos ha pasado antes. Tezanos pidiendo y diciendo, claro, es que la población me pide. ¿Cómo no voy a hacer una pregunta sobre la violación de un derecho fundamental? ¿Cómo no voy a instigar para que se anule la libertad de prensa? Vamos a escucharlo y lo comentamos, Germán. ¿A qué punto hemos llegado que hay un 60 y tantos% de la población que quiere que se establezcan controles? Por lo tanto, habrá que hacer un esfuerzo por otra vía, por los responsables de la comunicación, de la vía política, de procurar eliminar los bulos. Y algunas empresas de estas de comunicación están intentando eliminar los bulos, la posibilidad de difundir bulos. Claro, es que hemos llegado a un punto en el que se ha creado un ambiente muy enrarecido. Germán, te lo dejo porque de verdad que literalmente no sé por dónde empezar. Nada, le oía mal, pero vamos, sé perfectamente Tezano dónde está. O sea, Tezano simplemente hace su labor, es una especie de personaje que tienen ahí amortizado, que les hace una labor muy, muy valiosa, ¿no? Que es ir generando por un lado irritación en el contrario, pero ir marcando realmente una pauta de generación de expectativas. Y lo que está haciendo está muy bien, o sea, hay que decir, está muy bien desde la vista de un golpe de Estado, que es, en mi opinión, lo que se está produciendo, ¿no? Y es lo que llevan preparando desde hace mucho tiempo y es lo que realmente se está aplicando y que han tenido el regalo de los dioses para ellos, que es la pandemia que nos ha encerrado a todos y que en este momento están utilizando todos ellos para crear esas condiciones. Y Tezanos es parte de esto. Él va presentando las cuestiones y presentando los temas como no son globos sonda ya son realmente adelantos del operativo, por decirlo de alguna forma. El mensaje que tú estás lanzando, Germán, estáis profundizando muchísimo en él. En Vox, Macarena Olona hablaba ya hace tiempo, hace semanas, de un desmoronamiento, de un golpe institucional a la democracia. Hoy mismo, Santiago Abascal, después de esas declaraciones de uno de los mandos de la Guardia Civil, el mando que está dentro del comité, de la cúpula, que nos dan todas las explicaciones sobre lo que se está haciendo con el coronavirus y que ha dicho que parte de la gestión que están haciendo, de esa lucha contra los bulos, lo que ellos llaman bulos, es precisamente para minimizar la crítica a la gestión del coronavirus por parte del gobierno. Jorge Buxadé también ha salido, está hablando de esto. Es decir, de lo que estamos hablando, Germán, y tú has utilizado la misma expresión que Santiago Abascal, un golpe de Estado. ¿Estamos en un intento de tumbar las bases democráticas para que estos señores, Partido Socialista, los comunistas, los golpistas, separatistas, sediciosos, malversadores, tengan las manos libres para hacer lo que quieran ya, de una vez por todas? En eso sin duda están, y de lo que ha estado hablando el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que no sabemos, la verdad es que no sabemos sus intenciones, no sabemos si él estaba denunciando ante la opinión pública lo que están haciendo para que nosotros sepamos lo que está pasando ahí, para que lo sepan las instituciones, el resto de las instituciones, para que todo el mundo en España sepa qué está sucediendo, qué está obligando este gobierno a hacer a los cuerpos armados en el Ministerio de Interior y fuera del Ministerio de Interior. No sabemos, ahí está el CNI también, el CNI tiene al Pollo Carvajal, que es un elemento clave en la operación de la seguridad de este gobierno, porque el Pollo Carvajal sabe lo suficiente como para meter en la cárcel o por lo menos para perseguir y dinamitar este gobierno, sin duda, y el Pollo Carvajal sigue escondido y se sigue sin cumplir la orden de extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos, que ha dictado hace ya no semanas, meses, la Audiencia Nacional. Estamos en una situación perfectamente inaudita, pero lo demás, lo otro, es que están vigilando, controlando, intimidando a la oposición a través de los cuerpos armados, que están cooperando en ese monitoraje, como lo llama el ministro Marlaska, en ese monitoraje donde participan empresas con afán de lucro, empresas privadas de extrema izquierda conectadas con la Sexta y conectadas también, por supuesto, con esa red de lo que son los supuestos verificadores, que son simplemente comisarios políticos en muchos países que están metidos en la red de George Soros. Es decir, que estamos aquí ante un frente amplio, pero que el objetivo en España en este momento es, sin duda, aprovechar
aprovechar la pandemia, aprovechar tenernos a todos en nuestras casas, confinados de una forma que no está confinado nadie en Europa, y sin embargo somos el pozo negro de la seguridad y de la muerte, somos el epicentro de la muerte del coronavirus, es España, gracias a este gobierno, porque ha sido la ocultación primero, después el bloqueo de todo el sistema de suministro de los materiales sanitarios que podían haber traído los suministradores tradicionales y a los cuales se les impidió, bloqueó y saboteó y amenazó, y después y el arrebatárselo y el haber sido incapaces en 6 semanas de cumplir con esos suministros que han llevado a que tengamos también el máximo nivel de contagios entre el personal sanitario. Somos una auténtica catástrofe brutal que solo se explica por la suma de 2 pandemias, que es el coronavirus y es la peste roja que tenemos de este gobierno socialcomunista, que nos va todavía a producir muchísimo dolor y muchísima angustia. Germán, estaba yo repasando, Pedro Sánchez está aplicando un estado de alarma que no lo es, está totalmente sobrepasado. Esto no es una opinión. No tiene nada que ver. Claro, desde el punto de vista constitucional, esto incluso sobrepasa en algunas materias el estado de excepción. Sí, está abusando desde el primer día. Efectivamente, nos está implantando una serie de apps que permiten una geolocalización y una entrada en datos privados de nuestros móviles que no permite, según la doctrina del Tribunal Constitucional, ni siquiera el estado de excepción. El Congreso lo ha dejado totalmente anulado. Permite una actividad mínima y nadie sabemos encontrar una explicación a por qué ha hecho eso, cuando el Congreso podría seguir funcionando exactamente igual que funcionan los ministerios. Igual. ¿Por qué tiene que dejarlo totalmente raquítico y por qué ha anulado el control al Gobierno? Sí ha tenido tiempo para instalar y para blindar a Pablo Iglesias en el CNI, en lo que evidentemente es una entrada del comunismo dentro del organismo y de la comisión máxima que controla el CNI, y ahora vemos la censura. Te quería preguntar, precisamente por esa función, porque sé que en el Parlamento Europeo estáis haciendo una denuncia de qué pasa con estos verificadores que han invadido competencias judiciales y que se han arrogado un poder de decidir qué es verdad y qué no es verdad, sin conceder una capacidad de defensa a nadie, invadiendo unas competencias que son estrictamente judiciales. Sé que ya lo ha anunciado también Vox en el Congreso, en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, que va a llevar este asunto. ¿Qué nos puedes avanzar de eso? Nosotros tenemos denuncias en marcha en el Parlamento en Europa, porque lo que es inaudito que toda esta batería, digamos, de organismos paralelos que se crean y que intentan, usurpan funciones del Estado de Derecho cuando no tienen ninguna capacidad legal ni nada. Hemos visto como empresas privadas, como la empresa esta Neutrola, la suelo llamar yo, de La Sexta, de los Ferreras, como la maldita es, que es la misma, que son los mismos, en realidad es todo un intento de ocultación de los propios objetivos e intereses, son empresas con conexiones con todos esos verificadores, esa red de verificadores internacional que es de Soros y que viene a través de toda la trama, digamos, globalista también norteamericana. Y están interviniendo en Facebook, están interviniendo en las redes, bloqueando ellos. En este momento tengo entendido que, cuidado, y ese es otro de los pasos de una de las gravísimas irregularidades, creo que la Guardia Civil está colaborando en ese monitoraje unidos a estas empresas, como digo, con afán de lucro y encima de extrema izquierda, de una serie de personajes que son los que más daño, por supuesto, han hecho a las instituciones y a España y a la convivencia en España probablemente de todos los medios que en general han jugado una función deplorable. Creo que se escribirán en la historia de España, se escribirán muchos, muchos tratados sobre la infamia que ha habido y la culpa, la responsabilidad de ese periodismo que se ha convertido en una especie de agitación militante falsaria a favor de un Estado totalitario izquierdista que ha combatido contra la verdad sistemáticamente, que ha intentado liquidar, ahí está la alarma, por ejemplo, del coronavirus, que han combatido a todos aquellos que advertían. En fin, hay tantos, tantos ejemplos, desde el 11M a después, tenemos tantísimos ejemplos de cómo han cambiado la historia de España unos medios infames e innobles que se han dedicado a algo que no es en absoluto la función de los
de los medios de comunicación, sino se han dedicado al activismo político, a ser milicianos de un proyecto totalitario de cambio de régimen que viene desde la época de Zapatero. Y desde la época de Zapatero, ese proceso por parte de los medios de comunicación españoles es absolutamente repugnante, pero además ha sido un éxito para ellos porque ha ido destruyendo, minando las instituciones, minando la credibilidad de las alternativas democráticas y al final consiguiendo un monopolio gracias en gran parte a la derecha, a ese pensamiento débil en la derecha que ha sido nefasto porque nos ha dejado perfectamente indefensos durante mucho tiempo. Ahora hay una respuesta nacional, esperemos que la respuesta nacional no sea demasiado tarde, esperemos que podamos reaccionar ante lo que se está produciendo en este momento, que es de una inmensa, inmensa gravedad, y yo espero que todas las instituciones restantes, que no sean el gobierno, estén en su momento a la altura para hacer frente a lo que es un desafío histórico a la libertad y a los derechos democráticos de los españoles. Germán, pues iremos contactando contigo para que nos vayas contando cómo avanza esa reclamación en el Parlamento Europeo, cómo avanza ese movimiento. Las haremos allí y las haremos aquí. Sí. Y yo quiero agradeceros a vosotros, quiero agradecer a todos los resquicios de toda la gente que realmente está haciendo periodismo con sus esfuerzos, con una precariedad muchas veces absolutamente inaudita, pero con casi heroísmo, porque están enseguida sometidos a amenazas. Yo lo conozco, he pasado muchos años siendo el pim pam pum de las jaurías, sé lo que supone y quiero felicitaros a vosotros porque sois la esperanza de esa honradez que necesitamos, la probidad en la información que necesitamos y que no existe porque hay un duopolio que realmente es el enemigo número uno de la libertad, quizá incluso más que los comunistas a los cuales se les ve venir. Los comunistas, que son peleles del exterior de una dictadura extranjera, que son gente que viene de fuera y que recibe órdenes también desde fuera, esos sabemos dónde están. Los medios son los que han ocupado todo y han realmente dejado a esta sociedad prácticamente inerme, y eso es una auténtica desgracia. Pues Germán, te lo agradezco de corazón. Ya sabes que son muchas batallas las que llevamos, muchas juntos, de lo cual estoy encantadísimo de poder decirlo y orgullosísimo de estar en estas batallas con gente como tú. Para nosotros, te lo digo con toda la sinceridad, yo creo que es importantísimo que gente que conoce lo que pasa a este lado, de la barraca, como suelo decir yo, esté al otro lado, de forma que podáis utilizar las instituciones, que es básico. O sea, a diferencia de ellos, nosotros sí creemos en la democracia. Y nuestra forma de actuar es a través de la democracia representativa y a través de las instituciones. Y para mí de verdad que es un lujo que tú estés ahí y que nos estés sacando la cara y que estés defendiendo y estés diciendo lo que está ocurriendo, Germán. Estupendo, porque los conocemos muy bien, los conocemos. Nos y los, ¿verdad? Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Germán. Adiós. De verdad. Bueno, pues